Tenemos varios inconvenientes. Estamos con un problema de que, como dijeron las madres, no tenemos combustible para los colectivos. Estamos con un problema de que no viene el subsidio de Nación a la empresa. Esto se maneja por SUBE, ¿no es cierto? El subsidio que recibe la cooperativa 3 de Julio en Zárate y en Campana de SUBE. No le bajaron el subsidio y entonces no sigue en Salto. Nosotros estamos trabajando hace un año sin subsidio en Salto. O sea, está poniendo la empresa, está comprando el gasoil acá en Salto. Debido a que cayó el subsidio de Nación en Zárate, la cooperativa no tenía la posibilidad de hacer un depósito para poder pagar el combustible para que nosotros podamos seguir circulando. Estábamos debiendo una plata en la estación de servicio para no involucrar más a nadie, para no complicarle la vida a ningún gerente de cualquier estación de servicio de acá. No quisimos ir a pedir gasoil, estábamos en la espera. Por eso ayer, después de varias reuniones que he tenido, que tuve un día muy complicado, como le expliqué a toda la gente de GAN y a toda la gente que me fue a preguntar, fue un día muy complicado porque tuve reuniones con todos. No pudimos resolver el problema de que el transporte siguiera circulando, de que el servicio se siguiera dando, por el tema de que no teníamos el depósito y no teníamos la plata para poder echarle gasoil a los colectivos. Estamos con un problema grave desde que tanto desde la municipalidad como desde el consejo escolar, que depende de la provincia de Buenos Aires, nos están debiendo plata. Estamos alrededor de los 200.000 pesos en deudas con la cooperativa, deuda que viene del año pasado, donde la provincia nos debe 150, 160 mil pesos. Calculá que cobramos junio y julio del año pasado recién, fuimos a cobrar agosto y el cheque para la cooperativa 3 de julio no está. Siempre hay un problema, siempre hay algo que está mal. Hay algo que está demorada la boleta, que la boleta fue demorada, que se pasó tarde. Siempre hay un problema. A ver, yo le quiero explicar a las madres que nosotros estamos poniendo todo lo que tenemos que poner. Cuando nosotros nos pidieron desde el Consejo Escolar que pusiéramos nuestro granito de arena, el año pasado, con el ex intendente Brasca, nos daba 20 pesos por chico para llevarlo a la escuela agraria de GAN. Hoy la cooperativa puso todo lo que tenía que poner arriba de la mesa para que esto pudiera seguir trabajando, para que los chicos fueran a la escuela, y estábamos cobrando 17 pesos con 50 el pasaje a la escuela agraria de GAN. Bueno, pasó lo que pasó, nos quedamos sin plata para el combustible, no pudimos seguir con el servicio. Ese fue el gran problema.